un reducido número de componentes de tropas de operaciones especiales, ensaya repetidas veces acciones de combate, que a la hora del empleo real, debe tener la máxima eficacia en el resultado. Estas operaciones de comando no persiguen el enfrentamiento directo o el combate abierto, y mucho menos campal con el enemigo. Sus misiones son de alta peligrosidad y poseen objetivos que un soldado común no puede realizar. Sus objetivos son piezas claves para el desenvolvimiento del enemigo, ya sea en las comunicaciones, líneas de abastecimiento o la moral del mismo. Todas estas consideraciones son fundamentales, pero es necesario complementar las capacitaciones fuera del ámbito diario. Es así que la planificación lleva a estas tropas a desplazarse a diferentes ambientes geográficos. Las actividades por venir tienen todos los condimentos necesarios para elevar la vara de calificación de estas tropas. El apoyo de la aviación de ejército se hace presente con su legendario Bell UH-1H. Un GPS indica que el helipuerto está a tiro. El campo de tiro en Esquel hoy convoca a la compañía de comando 601. Atrás quedaron los 1.600 kilómetros recorridos desde Campo de Mayo hasta aquí. Un reconocimiento del terreno en horas tempranas es solo a fines de amalgamarse con este escenario de privilegio para el adiestramiento, ejercitación y perfeccionamiento de las prácticas de tiro con diferentes armas. El clima de la montaña se presenta excepcional para las actividades programadas. En las condiciones reinantes está presente el viento, que presume que no será un aliado. Entonces, el desafío es superar este condicionamiento. El bronce cortará el viento buscando ese blanco con obcecada perfección. Con todos los medios dispuestos para la práctica, equipados y acompañados por un instructor, los tiradores empiezan el día con alto entusiasmo. Aquí se fortalecen y perfeccionan aquellas técnicas de tiro aprendidas, pero que exigen la rigurosidad de la práctica constante. Un repaso por los blancos fijos certifica el nivel de eficacia en el tiro. Registrar todas estas experiencias es parte de las memorias escritas. Quizás en un breve alto de las actividades se ajusten desviaciones, se realicen devoluciones y el análisis correspondiente. Las múltiples actividades nos permiten dejar este espacio de práctica para acceder al sector de tiradores especiales. Nos encontramos en el polígono de Esquel, en proximidad a la laguna Willimanco. Estamos a aproximadamente 560 metros sobre el nivel del mar. Estamos realizando condiciones de tiro de tiradores especiales, en este caso de regulación. Para tener en cuenta lo que hace al tiro de tiradores especiales, en este momento podemos ver la bandera en la cual el viento incide en la misma.
eso nos le da al tirador especial, en este caso que uno regula, de la dirección del viento. O podemos verlo en la maleza, en los árboles, en todas esas cosas. En este caso que estamos en un polígono, estamos haciendo para regulación, utilizamos la bandera. Los factores temporales son elementos decisivos en la obtención de la máxima eficacia en el tiro. Aquí, el viento, la altura, la humedad ambiente reúnen condiciones que una vez terminado el tiro, devengará en experiencia para el futuro. Se asigna un blanco y la pareja de combate, el spotter, saca la distancia y los cálculos que tiene que hacer para aplicarlos a la mira, para que después el tirador efectúe el disparo. Entonces, el que está al lado, que es el spotter, que tiene un catalejo, mira, saca la distancia en base a una distancia tipo, es un cálculo, y eso lo aplican a la mira, a la torreta de la mira. Con eso modifican y ahí están tirando. Ellos no, ahora no conocen las distancias de ninguno de los blancos. Desconocer la distancia de tiro no es un condicionante para la habilidad de estos hombres. La ubicación de los blancos es configurable partiendo de un valor mínimo. Una y otra vez, el binomio ejecuta disparos ajustándose a las variables propias de la circunstancia. La voz de alto el fuego presagia la revisión de la práctica. ...300 metros cuesta arriba y cortando el viento, los blancos esperan pacientemente la llegada de la inspección. Lo que hicimos acá es tiro de regulación. Estamos regulando los fusiles de 7.62 de tirador especial a 300 metros. Lo que hice, dentro de esta regulación tiene que estar dentro de un MOA. A 300 metros un MOA son 9 centímetros por 9 centímetros. Todos los tiradores alcanzaron esa performance. Lo que se hace ahora es un tiro más, una serie más de 3 disparos para confirmar de que están tirando dentro de esa performance, que es 9x9. Y pasar a la siguiente distancia, que es 400 metros. Entonces esto se viene haciendo desde los 100 metros hasta la distancia más larga. Entonces ya lo hicieron a 100 metros, que era de 3x3 centímetros, 200 metros, que era 6x6, ahora hicieron a 300 metros, que es 9x9, y algunos tiradores siguen con la misma distancia que a los 100 metros, que es de 3x3, es un excelente tirador. Así que ahora pasamos a 400, hacemos una más, pasamos y de luego de eso a 400. Una vez obtenidos los resultados de la primera secuencia de tiros, se procede a un escalonamiento. De este modo, se llegará a obtener la máxima eficacia a mayor distancia. El desarrollo de los conflictos armados arrojó la necesidad de crear tropas especiales. Los tiradores especiales nacieron con esa premisa. La eficacia está relacionada con el atraso de los movimientos enemigos y no con el número de bajas que provoque su accionar. El tirador especial tiene un anemómetro. Con este anemómetro él mide los nudos en la intensidad del viento. Estos nudos le van a decir al tirador cuál es la corrección que debe hacer en la torreta de la mira hacia la derecha o izquierda, basándose en la intensidad de este viento. No solamente interfiere en el tiro el viento o la altura o en el lugar donde nos encontremos, también tiene que ver las condiciones del tirador y la munición. En este caso estamos usando 7.62 y calibre 50. Es una munición que puede ser LAPUA o puede ser en el caso del Ejército Especial de Concurso, que permite una mejor performance y viene armada, y cada munición es igual.
están preparadas para que una munición sea igual a la otra y esto no incida en el tiro. Para tener en cuenta, otra de las condiciones es el fusil y la mira con la que estoy tirando. Cada una viene graduada a ciertas distancias o le permite tirar a uno hasta a ciertas distancias. En el caso del M24, lo que le permite es 600 metros o hasta 600 metros. Una bandera roja lo que le permite a los tiradores es ver la dirección que tiene el viento y la intensidad. Esto les va a permitir ver si viene, por ejemplo, de 9 a 3, de 3 a 9, de 12 a 6 o de 6 a 12, cuáles son las correcciones que tienen que realizar en la torreta para ver hacia dónde tirar. En base a la intensidad van a saber cuántos MOA hacia la derecha o a la izquierda van a tener que realizar para que el tiro sea certero. Un soldado común sabe que puede ser alcanzado por el accionar de un tirador especial. La eficacia de los tiradores especiales provoca duros golpes psicológicos en las tropas enemigas, sobre todo cuando accionan a la retaguardia, lugar donde las tropas se sienten más seguras. La paciencia y resistencia física son piezas fundamentales, pues puede suceder que deba permanecer a la espera durante días hasta producirse el disparo. La selectividad es la calidad de aquel capaz de seleccionar bien su blanco. Una táctica es nunca tirar más de una vez desde el mismo lugar. Y para lograr este nivel, se precisa atravesar incansablemente este entrenamiento. No es menor el compromiso de capacitación de los apuntadores de MAG. La incesante actividad de a rato se transforma en frenética. El polígono también convocó a la práctica de tiro con ametralladoras. Las previsiones para esta actividad disponen de un irrestricto número de municiones que vaticinan una intensa práctica que será capitalizada por estos hombres. Una secuencia de tiro, al igual que en otras actividades, obliga a un repaso visual sobre los blancos. Habrá entonces que desplazarse hacia la zona de las siluetas. Las consideraciones que aquí se desprendan serán materia de valorización antes de continuar con la práctica. El mantenimiento durante la actividad es constante con el objetivo de evitar la interrupción en el mecanismo del arma. Esta dinámica se lleva a cabo con aceite lubricante. Una vez más, los tiradores necesitan recurrir al sistema de lubricación para continuar el tiro sin novedad. La presencia del jefe de sección en la zona de tiro aporta a la práctica el objeto de efectuar correcciones a los apuntadores con la intención de maximizar la efectividad en el tiro.
El eco en la montaña devuelve el rugido de las aspas del legendario Bell UH-1H. Una señal inequívoca de que un nuevo participante se sumará a las prácticas. El vuelo de reconocimiento que la tripulación está llevando a cabo es el paso obligado para entrar en armonía con el nuevo escenario. Este apoyo proviene de la sección de aviación de Ejército 9 de Comodoro Rivadavia. Los tiradores especiales con fusil antimaterial tienen su espacio reservado. Bueno, acá lo que estamos realizando es tiro en montaña con calibre .50 de fusiles de tiradores especiales. Aquí se está ensayando el empleo del fusil recientemente provisto a la fuerza. Todas estas experiencias serán celosamente registradas, ya que pasarán a formar parte del memorial en la bitácora de tiro de cada tirador. Bien, impecable este blanco. Bueno, acá estamos con el punto 50. A 400 metros tendría que ser 12 centímetros por 12 centímetros la dispersión. ¿Estamos en cuánto? ¿En 8 centímetros? ¿9 centímetros? En 9 centímetros. Aproximadamente. Eso habla de excelente la performance del tirador. Bueno, ustedes ahora pasan a 500 metros. A 500 metros. Vamos a regular entonces a 500 metros. Movemos el blanco a 500 metros y largamos con... En este caso estábamos tirando a 400 metros y teníamos una exigencia de un MOA. Un MOA a 400 metros son 12 centímetros por 12 centímetros. Esos tiradores lograron hacerlo en 9 por 9 aproximadamente, un poco menos, y ya pasan a la siguiente distancia. Para lo que es el tiro de montaña hay que tener en cuenta que se tiene en cuenta la altura, la presión, la temperatura y la distancia sobre el nivel del mar. Todo eso incide en la balística y hace que el tirador tenga que corregir la mira o el aparato de puntería para lograr la eficacia. Eso es lo que han logrado estos tiradores y ahora pasan a la siguiente condición. La siguiente condición impone una nueva exigencia. La distancia y la altura serán elementos de consideración para los nuevos cálculos de tiro. Esta dinámica se irá repitiendo hasta que el final del día lo sorprenda practicando tiro a 1000 metros, dejando reservado para el futuro la práctica a 2000 metros. Finalizar la práctica sobre el final del día es empezar a palpitar el mañana. El nuevo día traerá con su amanecer el desafío de ir en busca del blanco, cortando el viento.